Bueno, doy la bienvenida a este concierto, que, bueno, soy de buena hablar, pero hay mucha emoción esta noche, así que tengo un pequeño recordatorio. Bueno, mientras eso me acomodan esto. Y bueno, les quiero dar la bienvenida a este concierto, súper especial, no solamente porque cierro una etapa larguísima de muchísimos años de SEAR esta noche, sino también porque después de 2 años muy complejos y muy difíciles para nosotros cantantes, músicos, artistas, que pasamos nuestro día a día cantando juntos, lo que van a ver hoy es una pequeña muestra de todo el trabajo que hacemos en nuestro día a día. Tengo la enorme fortuna de tener a toda esta maravillosa gente, profesionales, músicos, amigos, acompañándome hoy, familia. No voy a llorar ahora, más tarde puede ser. Porque primero vamos a cantarles una serie de obras que ustedes tienen en su programa de manos. Lo tienen. El título del concierto, que intenta ser una humorada, algo divertido, se llama No soy solamente un bis. Y elegí este nombre en realidad porque en gran parte de mi vida musical, la música argentina y la música popular, la canción coral, ocupó gran parte de mi formación y le debo muchísimo respeto y muchísimo cariño. Lo que a veces nos suele suceder a aquellos que nos dedicamos a la media coral es hacer enormes y súper complejos programas de música académica, popular europea, que nosotros terminamos llamando académica. Y ahí, como para regalar algo, para difundir un poco, aparece una samba, una chacarera, algún ritmo más folclórico, algo latinoamericano. Y esta vez me pareció interesante reflexionar, como futura directora profesional de esta carrera, qué lugar, habiendo nacido en estas tierras, cantando y creciendo, habiendo escuchado la música que escucho, qué lugar le damos en nuestra vida coral, en nuestra vida profesional, a la música popular, a la música argentina. Entonces, por eso el título de este concierto, de este final, y les voy a leer unas palabras que una querida mía me envió para empezar este concierto. Bienvenida Mary, poeta, música, nos da la bienvenida de esta manera y yo guardo sus palabras. Que estas canciones te lleven directo al país de tu infancia. Y una vez allí, los recuerdos paseen por cada compás patrio, por cada intervalo momento, por cada armonía y manos. Que la ronda sea infinita, la mesa y el amanecer la próxima samba. Que en el brillo de tus ojos tu historia entre silbando y los anhelos. Que un impulso en 6x8 te arrebate por los pies, te sacuda los hombros, que todo tu cuerpo cante y baile. Que mis manos, estas manos tiempo, estas manos que cantan, sean el puente que crucemos al fin para encontrarnos con esa musiquita que es una sola y es de todas y de todos. Y si hoy le damos permiso, no será solamente. Seguimos en esta situación, en el pie del codo, y no entrar o salir en el medio.
tiempo por varias obras alrededor de este lugar, la condición social fue haciéndose más hostil y afectó la vida de las familias de la zona. Por esta razón, se encomendaron a un Cristo pescador. Ello me inspiró a Jorge Juan de Armone a escribir esta oración del tremendo.
percusionista y amigo de la casa, Matías Tomás. Thank you.
Quinteto Criollo Peruano, de la compositora del mismo país, Chabuca Granda. Inés Pampa, una canción que escribió para su mamá. Oh,
vida que se sostiene con muchísimo amor. ¿Qué comemos? Amor. Opinión padre por amor. Y somos muy felices así. Para nosotros, 2 años de no habernos encontrado era el cotidiano, ensayar, pan nuestro de cada día. Encontrarnos, cuando pude hacer la convocatoria, todo el mundo me dijo que sí, con muchísima felicidad, porque sabíamos que íbamos a estar de vuelta cantando juntos y entre amigos y amigas, y eso fue muy gratificante. La vida del coreuta que se presta para estas hermosas experiencias, no conoce horario, la agenda cuando podés vos, cuando puedo yo, y siempre crees un domingo. Y la verdad es que es doblemente gratificante cuando todo el mundo viene a cantar un domingo con su mejor sonrisa y con todas sus ganas. Así que para ellos, el más grande de los aplausos. Gracias.
Bueno, penúltimo arreglo, un arreglo muy especial para mi Camel. Una fama muy hermosa y muy conocida, que me acompañó por muchos años de mi vida, en arreglo de mi querido maestro Hugo de la Vega, a la cocina y el mar.
Terminamos el concierto de esta noche con una canción cubana, El Manicero. Se lo llevo, prueba que rico maní. ¡Aleluya!
momento.
como a veces las palabras no alcanzan para agradecer, ahí aparece la música. Así que para ustedes, de mí, una pequeña canción. Nuevos cantos, nuevas risas y este valsecito más.